del rodeo hasta el final, así que corre video. Compañeros maestros, estimados padres de familia, queridos alumnos. Hoy, 4 de julio de 2022, toca despedir a una generación más de la Escuela Andaná Nissan 19, turno matutino. Un grupo de alumnos que ha dado un paso muy significativo en su vida. Hoy por fin ven fructificar su esfuerzo, su trabajo y dedicación para lograr una importante meta: culminar sus estudios de educación primaria. Así que recibamos con un caluroso aplauso a nuestros alumnos de sexto grado que hoy nos dicen adiós. Grupo de sexto A a cargo de la profesora Erika Yasmín Ábalos Reyes. Demos un fuerte aplauso al grupo de sexto. Grupo de sexto B, a cargo del profesor José Luis Rubalcaba Toto. Grupo de sexto C, con su profesor Jesús David González Berume. Lo pedimos a todos los presentes ponerse de pie para recibir respetuosamente a nuestra enseña nacional. Atención, saluda. Ya.
firmes ya. A continuación, llevaremos a cabo el juramento a la bandera dirigidos por el alumno de sexto A, Héctor Avelino Ruiz. Buenos días a todos. Gracias por darme este honor. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de sus padres y de sus hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos esta existencia. Gracias. Es momento ahora de entonar con mucho respeto y alegría las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. Enseguida y con el debido respeto, despediremos a nuestra bandera nacional. Atención, saludad, ya. Firmes, ya. Bien, vamos a entonar ahora el canto a Baja California. Gracias, pueden tomar asiento. Profesora Odilia Morales Anel, directora de la Escuela Primaria Don Anán Nizán 19, turno matutino. Maestros y maestras de sexto grado, profesora Erika Yamín Ábalos Reyes, profesor José Luis Rubalcaba Soto,
director Jesús David González Berume, el principal del grupo de sexto C, y la profesora Carla Daniela Ramírez Hernández, quien atiende internamente este grupo. Hoy han logrado una meta. Mañana hay que conquistar sus sueños. Ustedes son vencedores, triunfadores. Celebremos la grande que son y lo mejor que llegarán a ser. Enseguida, la directora de la escuela, profesora Odilia Morales Anel, nos comparte un mensaje a todos los presentes y en especial para los alumnos de sexto. Honorable presidium que nos acompaña, compañeros maestros y alumnos de la generación 2016-2022. Me es grato tener la oportunidad de estar frente a todos ustedes celebrando la graduación de estos jóvenes después de un largo periodo que paralizó al sistema educativo nacional y que no permitió llevar a cabo actividades como estas. Después de más de 2 años de esta situación atípica, es la primera generación que tenemos la fortuna de despedir en forma presencial. Por demás está decir que ninguno de nosotros esperábamos que el regreso a las aulas tardara tanto tiempo y que la pandemia fuera un parteaguas para poner en práctica la enseñanza a distancia, con el objetivo de llegar a cada uno de nuestros alumnos. No ha sido fácil para ustedes, pero hoy debemos reconocer los logros alcanzados gracias al apoyo de toda la comunidad educativa. Llega a su fin una etapa más de su formación académica y es momento de emprender nuevos caminos. Es importante reconocer enormemente el apoyo de ustedes, padres de familia, porque los logros alcanzados por sus hijos son producto de su trabajo constante, que hoy se ve reflejado. Mi más sincera felicitación y agradecimiento por el apoyo brindado a esta institución que reconoce en ustedes a una parte importantísima del proceso educativo. Para todos mis compañeros maestros, un reconocimiento muy especial por su gran esfuerzo y dedicación para enfrentar los retos que impuso la enseñanza virtual y la disposición al trabajo para retomar las clases presenciales. Hoy vemos reflejado el esfuerzo en una generación más egresada de esta nuestra escuela. Les agradezco infinitamente siempre beneficiar a nuestros alumnos, fortaleciendo sus aprendizajes a medida que transitan por todos los grados escolares, pero también haciéndolos disfrutar de su niñez. A ustedes, alumnos, no me resta más que decir muchas felicidades a todos. Deseo tener la oportunidad de encontrarlos nuevamente convertidos en unos profesionales. Continúen esforzándose por su educación y por ser siempre mejores personas. Generación 2016-2022, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día con día. Para continuar, con esta ceremonia de clausura, recibamos a la alumna del quinto grado, grupo B, Mayrín Aurelia Machado Ayala, quien dirige unas palabras de despedida a los alumnos de sexto grado. De nuestros compañeros que hoy egresan
y muy en especial a los alumnos de sexto grado que hoy culminan satisfactoriamente su educación primaria. En el trayecto de la vida humana hay despedidas que entristecen nuestros corazones y que suelen hacernos llorar. En esta ocasión, la despedida que todos damos a los alumnos que hoy terminan su instrucción primaria no es motivo de dolor ni de melancolía, sino momento de profunda emoción y gran orgullo. Y es que hoy todo su esfuerzo, su dedicación y trabajo se cristaliza al ver lograda esta meta en sus estudios elementales. Es también para nosotros, sus amigos, una enorme satisfacción y ejemplo ver que nuestros compañeros con quienes compartíamos momentos de juegos inolvidables, hoy emigran airosos de nuestra querida escuela y que la semilla de la educación que nuestros maestros sembraron en sus corazones, poco a poco está fructificando. Les felicito por haber culminado su educación primaria. Deseo que poco a poco sus alas se vayan fortaleciendo para poder surcar el vasto horizonte de la vida. A sus vidas llegarán más retos y más metas por alcanzar. Y será necesario que cada uno de ustedes ponga mucho empeño para alcanzarlas. Recuerden, el secreto del éxito, pues el camino para ser una persona preparada y de provecho no siempre es fácil. Deberán esforzarse, ya que solo así se pueden conseguir las mejores cosas de la vida. Deben agradecer que junto al esfuerzo que han realizado, estuvo siempre también el esfuerzo de sus padres y de sus maestros. Fue en donde hoy se encuentran. Alumnos, queridos compañeros que hoy parten de esta su escuela. Mi voz emocionada quisiera decirles todo lo que mi espíritu infantil desea para ustedes. Pero solo puedo decirles que este certificado de estudios primarios que están por recibir es el producto de un esfuerzo compartido entre sus padres, sus maestros y por supuesto por ustedes. Recíbanlo con orgullo y utilícenlo para lograr llegar a una enseñanza superior. Pues claro, está. Es el primer paso para una vida exitosa. Depende de ustedes. No me resta más que desearles a nombre de todos mis compañeros que tengan mucho éxito en la vida. Hagan siempre lo mejor que puedan porque ahora son un ejemplo para nosotros. Hagan que sus padres se sientan más orgullosos de ustedes, pero sobre todo, no se defrauden a sí mismos. Alumnos de sexto grado, felicidades y enhorabuena. Gracias y damos la bienvenida también al ingeniero Abdiel Gutiérrez, quien viene en representación del doctor Ismael Burgueño Ruiz, quien es el delegado político del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Baja California y quien además es padrino de la generación 2016-2022. Muchas gracias, bienvenido. El aprendizaje es un tesoro que te seguirá hasta donde vayas. Viene ahora la alumna del sexto grado del grupo B, Edith Sánchez Romero, en representación de todos sus compañeros que hoy se despiden de esta escuela a dirigir un bonito mensaje de agradecimiento. Maestro Dile Morales Anet, directora de nuestra escuela, queridos maestros y padres de familia que nos acompañan, compañeros alumnos de la escuela. Hace un año, en condiciones muy diferentes, me tocó despedir a los alumnos que egresaban. Hoy es un honor para mí dirigir algunas palabras de agradecimiento y expresar a nombre de mis compañeros de sexto grado el sentimiento de nostalgia que tenemos por saber que dejaremos nuestra escuela. Nuestra escuela Andanac Nissan número 19. Todos los recuerdos que llegan a nosotros, al fin de una etapa tan especial en nuestras vidas y que hoy termina, es sin duda algo que emociona. A nosotros nos tocó vivir una etapa escolar muy difícil o complicada debido a la pandemia del COVID-19,
ya que cada uno de nosotros estuvimos expuestos a esta terrible enfermedad. Al principio no creíamos del todo, pero gracias a las redes sociales y a todos los medios informativos hicimos conciencia y tomamos las medidas de seguridad que nos indicaba la autoridad de salud. Y juntos salimos adelante. Volvimos a nuestras aulas, volvimos a ver a nuestros amigos, a corretear de nuevo por esos patios y canchas. Volvimos también a tener a nuestros maestros frente a nosotros. Somos testigos de que enfrentamos situaciones muy difíciles y al principio porque por primera vez estábamos viviendo algo nuevo para todos nosotros. Tomar clases en línea tal vez nunca pasó por nuestras mentes y a esto nos tuvimos que enfrentar con muchas dudas, carencias y una gran incertidumbre. Pues cada familia enfrenta una problemática diferente, como el no contar con dispositivos electrónicos o la falta de internet y sobre todo el fenómeno de desempleo entre nuestros padres y en algunos casos, desgraciadamente, la pérdida de un familiar o un amigo cercano. El no estar en forma presencial en nuestra escuela por 2 años, alejados de nuestra escuela de clases, de nuestros maestros y todos los que conforman nuestro plantel educativo, fue algo nuevo, raro y difícil. Pues no es lo mismo tomar clases en línea que el tener a nuestros maestros frente a nosotros. Por lo anterior, y a nombre de los que egresamos, ha llegado el momento de agradecer a nuestros maestros, que en cada uno de los grados nos enseñaron a aprender y ser mejores. A nuestros padres, que con esfuerzo y dedicación nos apoyan cada día de nuestras vidas y nos dan las herramientas para seguir preparándonos. A nuestros compañeros, alumnos con los que jugamos, reímos y aprendimos a compartir. Por último, gracias a la vida y a Dios, porque hemos logrado terminar la instrucción primaria y nos vamos felices y satisfechos por lo que aquí aprendimos. Hoy dejamos nuestra escuela y emprendemos el viaje. Vendrán otras experiencias en nuestras vidas, nos iremos tristes, sí, pero muy agradecidos porque recibimos lo mejor de nuestros maestros, porque esta escuela nos recibió siendo unos niños muy pequeños y aprendimos a ser mejores estudiantes y personas. Nos iremos recordando lo mejor de nuestra escuela y decirles a los alumnos que seguirán aquí, que aprovechen y cuiden al máximo todo lo que la escuela nos ofrece. Termino con una frase de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Gracias por la educación que aquí nos dieron. Excelentes palabras, muy emotivas. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Es momento ahora de premiar a los alumnos que por su esfuerzo, dedicación, trabajo y constancia se hicieron merecedores de un reconocimiento por su excelente desempeño y aprovechamiento escolar. Bien, vamos a mencionar primeramente a los alumnos destacados del grupo de sexto A, a cargo de la profesora Erika Yamil Ábalos Reyes. El reconocimiento dice así: Sistema Educativo Estatal, Zona Escolar 41, Escuela Primaria Urbana Estatal Matutina, Andanac, Nissan 19, otorga el presente reconocimiento a, por haber obtenido el primer lugar en aprovechamiento en el grupo de sexto grado Grupo A en el segundo trimestre del ciclo escolar 2021-2022. Tijuana, Baja California, julio de 2022. Vamos a mencionarlos. En primer lugar, a María José López Heredia. Segundo lugar, Moreno Contreras Cristian Levier. Y el tercer lugar es para Avelino Ruiz Héctor. Muchas felicidades, alumnos destacados de cada grupo. Toca el turno ahora a los alumnos de sexto B que destacaron en su aprovechamiento general con su profesor José Luis Rubalcaba Soto. Primer lugar, Edith Romero Sánchez. Segundo lugar, José Arad Díaz Silva.
Tercer lugar, Emiliano Salas Lemos. Por último, mencionamos a los alumnos sobresalientes del grupo de sexto C, a cargo del profesor Jesús David González de Lumen. Primer lugar, Eric Daniel Bautista Dionisio. Segundo lugar, Damián Yandel Rocha. Y tercer lugar es para María José Salas García. Bien, muchas felicidades a estos alumnos destacados que obtuvieron las mayores calificaciones en aprovechamiento general. ¡Felicidades! Bien, vamos a hacer ahora entrega de un reconocimiento especial. Dice Sistema Educativo Estatal, Zona Escolar 41, Escuela Primaria Estatal Matutina Andalán San 19, otorga el presente diploma a Edith Romero Sánchez por su brillante desempeño y participación en los concursos Geografía e Historia de Baja California en tercer grado y la Olimpiada del Conocimiento Infantil en sexto grado, logrando el mérito a la excelencia académica de esta institución. Lentamente, profesora Odilia Morales Anel, directora de esta escuela. Muchas felicidades, Edith. Felicidades. Muchas felicidades por sus participaciones. El éxito llega a quien está dispuesto a trabajar un poco más duro que los demás. Pasemos ahora al momento más emotivo y especial de esta ceremonia. El último pase de lista que darán los maestros de sexto grado en este ciclo escolar que está por concluir. Profesora Erika Yasmín Ávalos Reyes, a cargo del grupo de sexto A. Buen día a todos, alumnos graduados, padres de familia. No tengo un discurso preparado. La verdad que les comentaba que era como algo que me emocionaba muchísimo. Solo quiero ser breve, decirles que estoy muy orgullosa de ustedes, de mi grupo, también de los otros dos. Creo que es muy importante sentirse orgullosos por su logro. Como ya mencionó la directora, lo mencionó Edith, fue muy difícil después de este periodo donde estuvimos en casa a distancia. Todos pusieron lo mejor de ustedes y eso es lo que tienen que hacer siempre. Siempre dar lo mejor de ustedes y sobre todo siempre en la mano de sus papás. No habrá otras personas más importantes que los puedan guiar que ellos. Y no les me resta decir que muchísimo éxito y que logren todo lo que se propongan ellos. ¿Ok? Vamos a comenzar con Alvarado Torres Emiliano. Un aplauso para Emiliano, por favor. Álvarez Espinosa Juan David. A
Salvador López y Cela Belén. Arredondo Durán Iván Santiago. Avelino Ruiz Héctor. Cantino León Axel Emiliano. Pueden quitarse el cubrebocas para que les tomen su foto, mis niños. Pueden quitárselo de una vez antes de pasar. Carreón Rosales Ángel Omar. Aplausos para ellos, por favor. Cortés Pimienta Ana Guadalupe. Perdón, me pasé a un niño. Contreras Germán Julián Esaú. Durán Vázquez Gabriela Getsemaní. Elguezábal García Dayanara Michel. Gómez Bautista Kevin Jesús. González Nitrón Joselín Valentina. Higuera Tapia, Carla Asunción. Loesa Grajales, Ávida Paulet. López Heredia María José. Manzano Velázquez Carlos Daniel. Miranda Moreno, Víctor Uriel.
Nieto Camarena, Arilín Nayeli. Saldaña Rentería, Kiria Esmeralda. Solís Viera, Cristia Naomi. Tamayo Acosta, Jesús Enrique. Valdés Martínez, Ivana. Vázquez Marín, Edwin Alexander. Vázquez Marín, Jorge Alexis. Vázquez Plasencia Ana Karen. Y por último, Villa Retana Melissa Judith. Ahora recibimos al profesor José Luis Rubalcaba Soto, responsable del grupo de sexto B. Buenos días, después de un pequeño incidente chiquito, pues quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que ha sido un privilegio acompañar los últimos pasos que como alumnos han dado por esta escuela, que debemos agradecer a la vida el habernos permitido llegar hasta este momento. Que a partir de hoy inicia un camino que han de recorrer. Háganlo con seguridad, apoyados en los valores que les han inculcado sus padres y lo que han aprendido de sus maestros. Gracias a sus padres que nos dieron el privilegio de formar parte de su vida. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes y estamos seguros que todo irá bien. Que la siguiente etapa de su vida habrá de ser de retos. Retos que ustedes sabrán enfrentar y resolver. ¡Ánimo!
aquí estará siempre el cariño y el apoyo de los que fuimos sus maestros y que con mucho orgullo los veremos crecer. Hoy, con algo de tristeza, haremos el último pase de lista del grupo que nos encomendaron. Tenemos a Óscar Daniel Álvarez Valenzuela. Enseguida tenemos a Juan Pablo Benítez Beltrán. Samuel Cayetano Hernández. Jesús Alfredo Cibrián Flores. Uriel Isaí Díaz Castillo. José Arad Díaz Silva. Abel Espinosa Beltrán. Byron Andric García. Kimberly González Ángel. Cristal Guadalupe Herrera. Ana Noemí Huerta Escalante. Diana Missouri Hurtado Chaparro. Ania Yamilet Insulza Morales. Araceli Lara Hernández. Luz del Carmen Lili Torres. Héctor Francisco Lomelí Sánchez. Víctor Manuel López García.
Patricia Alejandra López Urías. Isaac Ronaldo Monje Luna. Emanuel Nava Mata. Sofía Samir Ontiveros Medina. Miriam Anaí Ortega Solano. Rosa Trinidad Ortiz Campos. Ama Denise Osuna. Juan Pablo Parra Román. Stephanie Lizeth Reyes Osorio. Edith Romero Sánchez. Emiliano Salas Lemus. Fernández Sánchez Alcaraz. Fernanda Sánchez Alcaraz. Y la última de mi lista, Carmelita Beatriz Verdugo Solano. Carmelita, porque siempre le dije así. Felicidades a todos. Que Dios los bendiga en su nuevo camino. Gracias. Bien, toca el turno ahora al profesor Jesús David González Berumen, maestro del grupo de sexto C. Buenos días. ¿Cómo empezar este discurso? Creo que lo correcto es iniciar dando las gracias a ustedes, padres de familia. Ustedes son los protagonistas indiscutibles de la vida académica de sus hijos. Sin su apoyo, nada de todo lo que se logró hoy sería posible. A mis alumnos, ustedes han sido increíbles. Son un grupo magnífico y lamento mucho el no haber podido estar con ustedes todo este tiempo. Ha sido un curso lleno de sorpresas y de cambios. Me quedo con sus rostros, sus gestos y sus sonrisas. O sus caras y sus "no, profe", ante una tarea extra o un trabajo más. Les digo que luchen por sus sueños. Sean constantes en sus estudios. Si tienen algún momento de debilidad, tomen fuerza recordando los momentos difíciles que hemos vivido durante este tiempo de pandemia. Y sigan, que el futuro se hace hoy. Como ya saben, les deseo lo mejor en sus vidas. Se lo merecen. Los voy a echar muchísimo de menos. No quiero caras tristes, porque nos seguiremos viendo. Me despido diciéndoles, y
saca de tu mente, no puedo, y cámbialo por un cómo lo puedo lograr. Muchas felicidades. Iniciamos con el último paso de lista. Aboite Ramírez, Jesús Guadalupe. Aguilar Peralta Michelle. Álvarez López Omar Alexis. Antonio Leiva Dylan. Bautista Dionisio Eric Daniel. Berrillesa Salazar Samira Yuzbel. Carmona Álvarez Arlet Naomi. Castellanos Pisano, Jonathan Daniel. Coronado Barrera, Brian Alexis. Félix Zazueta Fernanda. Gastelum Puerta Josephine Sofía. Hernández Ávila Ernesto. Hernández Cruz Andreu Alexander. Hernández Galván, Leticia Guadalupe. Hernández García, Jesús Eduardo. Infante Onofre Jesús Alejandro. López Juárez Álvaro de Jesús. Machado García, Ángel Daniel. Martínez Navarrete, Carlos Jesús. Mejía Vera, Carlos David. Thank you.
Ochoa Gutiérrez, Jorge Eleazar. Reyes Rodríguez, Naomi Jocelyn. Rocha, Damián Yandel. Rodríguez Manso, Yasuri Yamilet. Rosa Ramos Bryan. Mi clasificadora, Saboria García Vanessa. Salas García María José. Sánchez Martínez Abril. Vargas Núñez Luis Ángel. Y por último, y no menos importante, Velázquez Zárate y Zizamanda. Este es el grupo de sexto C. Muchas gracias. Bien, muchas felicidades a todos los alumnos de los tres grupos. Y para continuar, vamos a cederle la palabra al ingeniero Abdiel Gutiérrez, quien viene en representación del doctor Ismael Burgueño Ruiz, padrino de generación, quien va a dirigir unas palabras a todos los alumnos que hoy dejan esta escuela. Buenos días. Primero que nada, mandarles sus felicitaciones por parte del doctor Ismael Burgueño. Está agradecido, primero, por ser padrino de esta generación, pero sobre todo se congratula en decirles que tienen todo un éxito por delante. El día de hoy, seré muy breve, pero sí les voy a comentar que me gustaría que hicieran un ejercicio y que se volvieran a ver entre ustedes. Ustedes a ver, así, quién está al lado, sus compañeros, a lo mejor no lo dimensionan, pero junto con ellos ustedes construyeron toda esta etapa. Todos estos 6 años ustedes los construyeron. Y sin ellos no hubiera sido posible que ustedes sean en este momento aquí, sonrientes, tranquilos, esperando que yo ya termine para irse con sus papás, para festejar, para ir a comer, otros para ir a ver la televisión, no lo sé. Pero sin el apoyo de sus compañeros no lo hubieran logrado. ¿A qué quiero llegar? Que después de estos 2 años, donde tomaron clases en línea, ustedes pudieron darse cuenta de que esta comunidad es eso, una comunidad. Somos muchas personas unidas y no podemos el uno sin el otro. Ustedes hoy se gradúan, pero tienen todo un camino por delante. Y ese camino que ustedes van a recorrer, quiero mencionarles que nunca suelten la mano de sus padres, pero sobre todo nunca suelten la mano de sus compañeros, de sus amigos y de la gente que los rodea. Porque es muy fácil, créanme, es muy fácil algún día que ustedes obtengan su título universitario, su maestría y su doctorado. Pero en estos momentos lo complicado es ser un buen ciudadano. ¿Y cómo es la manera de ser un buen ciudadano? Brindando la mano siempre al que está al lado de nosotros. Por eso nunca se olviden, por eso aunque vayan a diferentes secundarias, siempre salúdense, échense la mano, síganse hablando por redes sociales, por WhatsApp, pregúntense, oye, ¿cómo estás? Porque más allá de un promedio, más allá de una calificación, lo importante es que entre ustedes se apoyen. Porque eso va a ser la clave del éxito. Porque la clave del éxito siempre va a ser que tanto ustedes aportan a la sociedad. Porque es la manera más cercana de ser un superhéroe.
A veces admiramos a Superman, a Iron Man, pero lo más cercano a ser un superhéroe es recoger una basura que se encuentra en la calle. Es ayudar a una persona que se encuentra convaleciente o que tiene una situación muy complicada. Por eso yo les digo ahora que tienen un gran reto, pero sobre todo tienen una gran oportunidad de mejorar este mundo. Muchas felicidades y sigan los éxitos. Muchas gracias. Y también a bien diciendo. Por último, vamos a recibir nuevamente a nuestra directora del plantel, profesora Odilia Morales Anel, quien oficialmente clausura este ciclo escolar 2021-2022. Muy bien, antes de clausurar el ciclo escolar 2021-2022, quiero agradecer a todo mi personal docente y quiero que le brinden un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, porque sin el trabajo de cada este evento, muchísimas gracias por la dedicación, el esfuerzo y por la disposición siempre en la organización de las actividades que tenemos como centro educativo. Ahora sí, siendo las 10 horas con 20 minutos del día de hoy, 4 de julio del 2022, damos por clausurado el ciclo escolar 2021-2022. Muchísimas gracias. Pues es así como concluimos con esta ceremonia de clausura del ciclo escolar 2021-2022. Muchas gracias por tener cita el día de hoy. Felicidades, alumnos que hoy tenemos su educación primaria, enhorabuena y les deseamos el mayor de los éxitos.
conmigo en grado sexto B, de primero a sexto. Gracias por estar a mí, conmigo, acompañarme y darme muchas emociones, tristezas y muchos dolores de cabeza, chicos. Así que si están viendo este video, les quiero decir que muchas gracias por haberme acompañado en todo esto y por hacerme crecer hasta madurar física como mentalmente. Así que muchas gracias por todo lo que me hicieron crecer y agradezco mucho su amistad. A mis mejores amigos que he tenido en esta escuela, en especial Lucita, que siempre me apoyó desde primero, de kinder hasta primero. Así que vaya, les deseo lo mejor. Los quiero mucho, su amiga Lucita.